En el momento de la restauración hubo un gran despertar espiritual en Nueva Inglaterra. Un grupo llamado Shakers a veces adoraba bailando o temblando y creía que esto era causado por el Espíritu Santo, que purgaba el pecado del cuerpo. También eran conocidos como la Sociedad Unida de Creyentes en la Segunda Aparición de Cristo y creían que había habido una apostasía después de que Jesucristo estableció su iglesia por primera vez y necesitaba ser restaurada nuevamente. Una mujer llamada Anne Lee creyó que Jesucristo apareció y le dijo que fuera el mensajero de Dios cuando tenía 22 años y dirigió a los Shakers que la siguieron desde Inglaterra hasta Nueva York. Ella reconoció al Salvador como su Señor, y se volvió justa como Él. Sus seguidores creían que ella encarnaba todas las perfecciones de Dios en forma femenina, y la consideraban la segunda venida de Jesucristo como mujer. Los seguidores de Anne Lee creían que el matrimonio era una institución mundana, y que las relaciones físicas entre un hombre y una mujer estaban mal. Eligieron tomar la cruz. Como lo llamaban, y se mantuvieron separados para evitar cualquier tipo de tentación que pudiera llevar a actos impuros. Creían que sólo aquellos que eligieran obedecer al Señor serían salvos y que los pecados debían ser confesados. No creían en la resurrección y esperaban dejar su carne en el momento de la muerte para poder vivir una vida completa espiritual. También enseñaron a la consagración a ser mayordomos de la propiedad. Los Shakers establecieron varias comunidades, incluida una cerca de Kirtland. Eran amistosos con los santos y comerciaban regularmente con ellos. Oliver Cowdery pasó unos días con ellos durante su misión La Manita, y dejó siete copias del libro de Mormón, prometiendo regresar. Su líder, Ashville Kitchell, Consideró las enseñanzas de Oliver y decidió que si Dios tenía algo que ver en ese trabajo, le informaría de alguna manera para que él supiera qué hacer. En mayo de 1831, un granjero llamado Lyman Copley, que se asoció con los Shakers, abrazó el Evangelio restaurado y fue a José Smith con un corazón honesto. Y quería saber si los Shakers tenían razón en algunas partes de su fe. José le preguntó al Señor y recibió la sección 49, que enseña dónde se superponen las creencias de los Shakers y el Evangelio restaurado, y dónde difieren entre sí. Limán estaba ansioso de que algunos de los ancianos fueran a sus antiguos hermanos y predicaran el Evangelio. Y se asignó a Sidney Richardson y Parley Pratt para que lo acompañaran y entregaran la sección 49 a los Shakers. La mayor parte de esta sección está en la propia voz del Padre Celestial, mientras que hablaba para aclarar la verdad y el error en la doctrina de los Shakers y en la naturaleza de la deidad. Es solo uno de los dos lugares donde el Padre habló de Cristo como su Hijo unigénito. La revelación enseña que los Shakers deseaban conocer la verdad en parte, pero no toda, y no estaban bien ante Dios y necesitaban arrepentirse. Los versículos del 5 al 7 nos enseñan que la segunda venida aún no ha sucedido. A los ancianos se les dijo que les dijeran a los Shakers como el apóstol de Jesús, Pedro, que crean en el nombre del Señor Jesús y que se arrepientan y se bauticen en su nombre para la remisión de los pecados y reciban el don del Espíritu Santo por imposición de manos. Los Shakers creyeron erróneamente que el matrimonio es una institución humana temporal y no entendieron que no tener hijos era contrario al plan de salvación. Entendieron mal la vida preterrenal y el plan de Dios para que sus hijos vengan a la tierra, reciban cuerpos físicos, se vuelvan inmortales por la resurrección del Salvador y obtengan la exaltación. Si bien creían en no comer carne, la sección 49 enseñó que los animales y las aves fueron ordenados para el uso del hombre como alimento y ropa pero no deben desperdiciarse. El versículo 22 nos enseña que Jesucristo no apareció como Anne Lee o cualquier otra persona que diga que son Él. Sidney richton y Lehman Copley se fueron después de que José recibió esta revelación y llegó a tiempo para la reunión de Shaker el sábado por la noche. Discutieron muchas cosas con su líder Ashbel. Y pasaron la noche con ellos. Parley llegó al día siguiente y Sidney le dijo a Ashbel que los había invitado no a debatir doctrinas, sino a unirse a ellos para adorar. Pero Parley sabía que vendrían con la autoridad del Señor Jesucristo y la gente debía escuchar la sección 49. Los misioneros fueron respetuosos durante el servicio. Luego, Sidney se puso de pie y les dijo que tenían un mensaje del Señor Jesucristo y preguntó si podría tener el privilegio de entregarlo le dijeron que podía y Sidney leyó la sección 49 a los Shakers y les pidió que la recibieran Ashbel rechazó esta revelación y dijo que liberaría a los misioneros y a su Cristo de cualquier otra carga sobre nosotros y asumiría toda la responsabilidad sobre mí. Sidney protestó y quiso escuchar a la gente hablar, pero estuvieron de acuerdo con su líder y dijeron que estaban completamente satisfechos con lo que tenían. Parley se quitó el abrigo y lo agitó como testimonio en su contra. Ashbel estaba enojado y le dijo que confesara sus pecados y purgara su alma. Luego llamó a Lehman Copley, un hipócrita, por aceptar el Evangelio. Parley se fue a su casa en Kirtland mientras Sidney se quedaba a cenar con ellos. Lehman vio que sus hermanos no se convertirían y finalmente abandonaron la iglesia en 1838. Un problema importante con los nuevos conversos de Kirtland fue su sobreabundancia de entusiasmo religioso. Más de 100 personas se habían convertido rápidamente y los líderes espirituales y los misioneros los habían dejado solos, sin suficiente conocimiento o madurez espiritual, para detectar la influencia de Satanás cuando comenzó a engañarlos y alejarlos. John Whitmer fue el primer líder de la iglesia en llegar a Ohio. Describió sus extraños comportamientos espirituales. Algunos pretendían pelear de manera experta con la espada de Labán, o actuaban como un indio arrancando el cuero cabelludo a alguien. Otros se deslizaban y se deslizaban por el suelo, como una serpiente, diciendo que navegaban en un bote para predicar a los lamanitas. Y algunos corrían tras bolas imaginarias que flotaban en el aire. Harley P. Pratt regresó de su misión la manita y también vio estas extrañas manifestaciones espirituales de los santos que había ayudado a convertir unos meses antes. Sintió un espíritu falso y mentiroso que parecía estar infiltrándose en la iglesia y vio a la gente desmayarse y hacer gestos, caer en contorsiones y ataques de comportamiento. Y algunos tenían visiones que no eran edificantes de acuerdo con la doctrina y el espíritu del Evangelio. Cuando José llegó y vio lo que estaba sucediendo, los siervos del Señor se entristecieron y aconsejaron juntos en su casa para saber qué hacer. José oró y recibió la sección 50. Parley describió cómo se le dio la revelación al profeta. Cada oración... Se pronunció lenta y claramente con una pausa lo suficientemente larga como para que un escritor ordinario la registrara en letra larga. Dijo que así fue como se dictaron y escribieron todas las revelaciones de José, sin dudarlo y sin necesidad de ser revisadas, leídas o corregidas. En esta sección aprendemos que hay espíritus falsos en la tierra que engañan al mundo y que Satanás quiere engañarnos para derrocarnos. También aprendemos en la sección 50, cómo Dios quiere que enseñemos y aprendamos por el poder del Espíritu. El versículo 17 nos enseña que mientras prediquemos la palabra de verdad por el consolador, es el Espíritu el que revela la verdad tanto al aprendiz como al predicador. En esta revelación, Cristo condescendió al nivel del entendimiento de los ancianos y les enseñó e iluminó, fortaleciendo a los débiles y ayudando a los engañados a ganar discernimiento, aunque Satanás tenía poder sobre los ancianos engañados a los que prestaron atención a las palabras de esta revelación y siguieron las instrucciones de Dios con precisión. Se les prometió poder sobre el adversario y cómo vencer a los espíritus falsos. Jared Carter estaba dirigiendo una reunión sacramental cuando un joven cayó al suelo. Dudaba que el Espíritu Santo interrumpiera la santa cena de esta manera y pensó que estaba obrando un espíritu falso. Sugirió que probaran ese espíritu según la revelación que Dios les había dado y les contó. ¿Cómo siguieron el consejo de los versículos del 31 al 34? Nos arrodillamos y le pedimos al Padre Celestial, en nombre de Jesucristo, que si ese Espíritu que poseía la hermana era de Él, nos lo daría, y se levantó y proclamó contra él en voz alta. La mayoría de la congregación pensó que estaba llena del Espíritu Santo como la reina en Alma 19. Pero Jared discernió que se trataba de un espíritu falso y lo reprendió por el poder del sacerdocio. Debemos tener cuidado con la sección 50 para no ver a todos los que muestran un comportamiento extraño como alguien que no está experimentando el Espíritu Santo. Gran parte del libro de Mormón y doctrina y convenios Hablan de verdaderas experiencias espirituales manifestadas de esta manera. Y José enseñó, es esa suave y sofisticada influencia del diablo con la que engaña al mundo entero. El discernimiento de los espíritus es un proceso espiritual para ganar poder sobre los espíritus falsos. Debemos obedecer la voz de Jesucristo dejar que los limpie y purifique, y aprender la diferencia entre la luz y las tinieblas. Muchos santos, incluido José Smith, tuvieron que aprender por experiencia a reconocer esta diferencia. Parley Pratt contó cómo obedeció el mandato del versículo 37, cuando él y José Wakefield visitaron las ramas de la iglesia. Reprendieron a los espíritus equivocados, que se habían infiltrado entre ellos, y pusieron en orden la casa de Dios. Y estas son las secciones del 49 al 50 de Doctrina y Convenios. Busque objetos ocultos a lo largo de este video, que sean parte de la historia de la iglesia, o algo que hubiera sido común en esa época, y lea la descripción de cada objeto. Para aprender sobre la vida en el siglo XIX. También puede buscar estas otras imágenes ocultas a lo largo del video. Puede descargar una página para colorear y rompecabezas y actividades para cada sección en Etsy en Ponderfun. Visite nuestra página de Facebook o Ponderfun.com para encontrar más cosas divertidas que hacer y puede escucharlas como un podcast. Por favor, dale me gusta a estos videos y compártelos con cualquier persona que creas que podría disfrutarlos y seguiré creando otros nuevos. Gracias de nuevo por mirar y encontrar algo de tiempo esta semana para reflexionar.